Le decían el Matatán Azul. Acabé con la liga. Henry Rodríguez. Batazo enorme, profundo por el right field. Me siento confiable. Oh. Con el favor de Dios se van a mejorar. Era lo que esperábamos, nosotros trabajamos duro para esto y hoy estamos celebrando el pase a la final y con Dios delante, la corona 23. Duerno por segunda. Con Franklin Mirabal. ¡Cuidadito! Revolucionó. Here's the pitch. La narración. El corredor en tercera, viene para la goma y es señores. Con Franklin, no estoy en el play. En mi casa. Nada personal. Licey campeón. Batazo a lo profundo por el left field. El jardinero izquierdo va caminando tranquilito, señores. La narración dominicana está en deuda con Franklin Mirabal. Ay, 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 ay. Ha sido todo bonito. Bueno, no. El mejor narrador de la pelota dominicana, lo dice Paparrado. ¡Quítense del verde! Ese juego precioso del baloncesto fue su gran etiqueta en la NBA. ¡Yes! Un hombre que realmente puede gozar a quien sea mirando un juego de pelota. ¡Ay, lo engañó como a un niño chiquitico, esponchado! Más relevante, el más taquillero y uno de los bochadores que más dinero ha ganado. ¡I can't believe it! ¡Franklin Mirabal! El mejor narrador que tiene el béisbol de la República Dominicana. Victoria para el equipo azul. This is Licey Time. Home run para Henry Rodríguez. I can't believe it. Franklin Mirabal. El mejor narrador que tiene el béisbol de la República Dominicana. Victoria para el equipo azul. This is Licey Time. Hola, hola República Dominicana. Bienvenidos a Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Oh, Henry, el Matatán Azul, Henry Rodríguez. Ay, cuántos palos sabrosos dio con el equipo de los Tigres del Licey. Qué bueno es volver a escuchar a Henry Rodríguez. Cortesía de nuestros amigos de Lidón Shopping Red, aquí está el Matatán Azul, Henry Rodríguez. Yo creo que fue completo, ya que en Lidón primeramente escalé unas montañas que fueron muy gratas para mí, porque conocí muchos amigos, muchos hermanos. Ganamos una cuanta temporada ya, me gané una fanaticada de corazón y creo que más de ahí no se puede pedir. En la MLB realicé mi sueño, que era jugar en el Major League Baseball, en la Grandes Ligas. Y eso es lo que uno quiere siempre, llegar ahí y mantenerse por tantos años que lo hice. Y hacer un buen trabajo, y estoy muy agradecido por eso. Ese año tuvo especial que yo venía de una lesión en el 95, y yo mismo me puse una meta en mi cabeza, que era trabajar demasiado duro para poder lograr lo que yo quería, que era jugar regular por primera vez en un equipo de Grandes Ligas, que lo hice. En el 96 me acuerdo que no se la de gimnasio, siempre estaba a primeras horas de la tarde en el terreno de juego trabajando. Ese año me eligieron al Juego de Estrellas. Pude participar en Home Run Derby. Pude dar un hit contra Charles Nagy, me acuerdo ahora como si fuera ahora mismo. Y fue una de las metas que yo quería en mi carrera. Y por fin la pude realizar. Eso se debió al trabajo arduo que me tracé ese año para primeramente ganarme un puesto en un equipo como regular y mantenerme por largo tiempo en la Grandes Ligas. Ese fue la llave de ese año. Un número que siempre me gustó, nunca por nada, sino que me gustaba ese número. Con los Dodgers, cuando yo llegué a Grandes Ligas, me pusieron el 26, porque ellos te dan un número cuando te suben al equipo grande.
cuando ya tú puedes elegir, yo elegí el número 40 porque me gustaba el número, me gustaba cómo sonaba, me gustaba cómo se veía en mi espalda. Y realmente me gustó y así lo pude llevar conmigo en mi carrera entera. Con los Yankees terminaste con el número 45. No estaba el 40 disponible. Me dieron a elegir, entonces me acordé de Pedro y usé el número de Pedro Martínez. El 45. Pedro Martínez has brought out the O. Henry bar, see? Había mucha química, había mucho compañerismo dentro de ese equipo y me acuerdo yo como ahora, en el 98 con la guerra de los cuadrangulares, que Henry dio 31, pero nunca se oyó nada porque nada más eran Maguire y Sammy. Y eso fue algo muy especial en mi carrera que nunca se me va a olvidar. Y también a muchos fanáticos que se acuerdan de esa era de la guerra de los jonrones Maguire y Sammy, que fue una época que nadie se perdían en su televisores, porque siempre estaban cuánto dio Sammy, cuánto dio Maguire, cuánto dio Sammy. Y eso fue algo muy especial para mí. Sí, Sammy tercero. Sammy era tercer bate, yo era quinto bate. Y estaba Mark Grace. A veces el cuarto yo, a veces Mark Grace. Pero era 3, 4, 5, Sammy, Grace y yo. No, siempre nos llevamos bien. Buen compañero, una gente que trabaja, una persona muy trabajadora. Se ganó lo que hizo porque trabajó para ello. Y sinceramente fue un momento muy grato para mí. Me acuerdo en el año 90, 91. Yo venía de AA, de jugar en San Antonio. Ese año vine yo de ser más valioso en AA. Di 28 jonrones, empujé 100 carreras, batí. Acabé con la liga. Vine con ese mismo, con la misma expectativa al Licey y me dieron el chance de jugar. Los fanáticos fue que me pusieron el matatán azul. Es un matatán. Y yo todos los días daba 3, 4 días. Ese año acabé yo, desde que empezó la serie hasta la serie final que ganamos ese año. Y sinceramente ahí fue que empezó todo. Patazo enorme, profundo por el right field. Adiós. Home run para Henry Rodríguez. ¡Me voy a poner malo! Definitivamente, Franklin Mirabal se ha convertido en el narrador deportivo más impactante de la República Dominicana. Quítense del medio porque ahí vienen. ¡Ahí vienen los Tigres del Licey! Tal como hablamos en días pasados en nuestro programa de radio, el mismo golpe. This is Licey Time. Franklin es un narrador sanguíneo. El equipo del que todos quisieran ser. Estamos en la serie final. Here's the pill, le pone el bate nada más. Oye, Mirabal debe de la Lidón. La bola pica buena. Por orden directa, Mirabal debe de narrar todos los juegos de pelota, todo, porque es que ese tipo le imprime energía. El corredor en tercera, viene para la goma y es. Ese juego aburrido sin Mirabal, a todos, no a todos. Porque él dice, el único equipo donde caben todos, el equipo azul. ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Porque ahí vienen los Tigres del Licey. La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a celebrar por las que
Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. La pelota está aquí, a un clic de distancia. JuancitoSport.com.do. Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita Juancito Sport. Hola, mijo. Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. Ay, hombre, mijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh-huh. Y ni se vencen. Mamá, ¿usted está segura? Claro. Oye, tú que vives metido en las redes no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá. Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Tropical mi sol, tropical mi tierra, tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida de los colores de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. Sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo e invierte ese tiempo en jugar con su hijo. Los García se sienten siempre protegidos al encontrar un seguro médico internacional con cobertura local. Laura, desde la comodidad de su celular, solicita la asistencia para poder celebrar en casa. Somos un seguro que mira al futuro y te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Señor, ¿usted juega lotería? Claro, mi hermano. ¿Y qué lotería usted juega? Bueno, yo no me dejo engañar. La única que se puede llamar lotería de verdad es la de la 1 de la tarde. La lotería real. Y no hay mana. Lotería real. La número 1 es a la 1 de la tarde. No te confundas. La única y original de verdad, verdad. Lotería real está pegada. Las demás son pendeja. ¿Qué es Parquéate Bien? Es un plan piloto que procura generar conciencia a la hora de parquear en las calles del Distrito Nacional. Es muy fácil colaborar parqueándote bien en las vías. Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en la señal de no estacione, el mismo será removido por un agente de la DGCET que recorre las zonas durante el horario de operación. Parquéate bien. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo.
un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. Franklin Mirabal es el más espectacular narrador de los últimos 20, 30 años. ¡Sabroso! Franklin es creativo. ¡Me voy a poner malo! Te crea una novela. ¡La perdió! ¡Vamos arriba! Yo quiero felicitar a Franklin Mirabal. Controversial, todo lo que ustedes quieran. Pero el puso más espectacular. ¡Ahí vienen los Tigres del Licey! Puso sazón al juego. El más creativo, te mantiene una tensión, una expectativa, genera como es amor y odio. Se levanta la gran fanaticada del equipo azul. Pero no pasa desapercibido. Sí pasan desapercibidos los que se levantan solo a criticar y no hacen nada. ¡Se acabó el relajo, Billy! Banco de Reservas. Apoyando todas las actividades deportivas. Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Aceite Crisol. El aceite de los fritos, el salami y las empanadas. Crisol, el aceite de los dominicanos. Asadero Doña Pula. Ay, me encantan sus carnes a pura leña. En Santiago y en La Cumbre, Asadero Doña Pula. Ponte donde el capitán te vea. Sí, yo juego Loto y Lotería Real. Loto Real, millonario de verdad. ¿Y cuáles son los mejores motores? Super Gato. ¿Los más potentes? Super Gato. ¿Los más económicos? Por supuesto que Super Gato. Los motores Super Gato. Siempre cuando tú juegas contra las Águilas, es tu jugar el séptimo juego de la Serie Mundial, donde quiera que juegue. Por la presión que hay, los fanáticos, el entusiasmo que hay, la expectativa que hay entre liceístas y aguiluchos. Y hay mucho más presión en la Liga Dominicana. En Lidón, me acuerdo que había un pitcher de las Águilas que apellido Robinson Tejeda era, no me acuerdo bien, Robinson Tejeda. Derecho. Me acuerdo que era un derecho, que también pitchaba en Japón. En los años de José Núñez también, que recuerdo que a José Núñez le decían el Loma Tigre, siempre nos pichó bien, siempre era un poquito difícil, pero hubo muchos piches también que nos dieron mucha agua de beber en la Liga Dominicana. Fíjate, yo me caractericé por ser un jugador frío. Yo no me asustaba prácticamente, quizás no me ponía tanta presión. Yo mismo jugaba como si fuera en un juego regular. Y para mí era como ir a jugar cualquier juego. O sea que la presión, usted a veces se la pone usted mismo. Porque dice, no, yo tengo que dar hit. Eso no es así. Yo me preparaba, trabajaba bien duro. Siempre estaba temprano en el play con los muchachos, trabajando. Y era como un juego cualquiera. Pero sinceramente yo fui siempre un jugador frío. Preparación fría, mentalidad fría. Y no oía lo que me decía nadie, sino me enfocaba en lo que tenía que hacer. Ante todo, disciplina. Yo creo que esa es la llave para usted ser alguien en el béisbol.
preparación ya tiene que estar dentro de usted para usted saber que la preparación tiene que estar ahí, porque por la preparación es que te vas a mantener por largos años. Disciplina, algo que respeto, ante todo eso es lo que usted tiene que tener hacia usted y hacia el béisbol. Cuando llegué por primera vez, que ya estaban todos los muchachos, Campuzano, Gilberto, Peña, Jerónimo Peña, todos esos muchachos que estábamos ahí, llegué y yo llegué como un conejito bien calladito, y si hablaba y decía algo malo, siempre me decían, novato, cállese, que usted todavía no puede hablar aquí. O sea, era siempre un respeto, y un respeto con cariño, porque era un respeto para que uno aprendiera y buscara el camino correcto para sí mismo, tú aplicar eso a los muchachos que venían ya subiendo. Y eso pasó. Sinceramente, ante todo, respeto y mucha dedicación en esos años que estuve ahí. Éramos un equipo alegre. Me acuerdo de Vladimir Pérez, me acuerdo de Carlos Pérez, Yoki Pérez, todos esos muchachos, siempre íbamos al play, todo el mundo llevaba su comida. Y nadie tenía nada. Yo me comía la comida de Carlos Pérez o la de Vladimir. Y siempre estábamos, ¿quién se comía la comida? Henry, no hay problema. No. Y también ellos se comían la mía. Mira, yo soy nacido y criado en San Carlos. San Carlos se caracterizó siempre por ser barrio de baloncesto. Desde que nací, San Carlos siempre fue baloncesto por otra parte. Yo me crié jugando baloncesto. Yo estudié en la Escuela Chile, que había una cancha detrás de la escuela. Me crié viendo a Barito Pérez, a Vinicio Muñoz, a Imael Tapia, a Víctor Jerónimo, hermano del Chief Cesarín, que fue mi coach de bateo. Un saludo a esa gran estrella. Y mi pasión es el baloncesto. Todavía tiro mi tirito. Y si tú me pones a elegir, como tú me preguntas, yo cogería el baloncesto. Todo el mundo me conoce como yo fui un poquito bueno en el baloncesto. Pero ¿cuándo se da ese crossover al béisbol? Mi papá, yo tenía muchas condiciones como deportista, no solamente como baloncetista o pelotero. Yo todos los deportes que me ponías a jugar, yo lo jugaba bien porque tenía las condiciones para eso. Nací con eso, quizás una virtud que Dios me dio. Y mi papá fue el que me empujó y decía, me ponía a jugar vitilla en la calle, me ponía a batear tapita, y yo le daba la vitilla y la doblaba. Y decía, no, tú vas a ser pelotero. Y yo, no, yo voy a ser vaquebolita. Y tú vas a ser pelotero. Ahí ya se armaba el Jevi Trae. Y el debate, y ya cuando me decidí fue cuando él hizo una liga y se llevaba a todos los muchachos a jugar para el Olímpico, y yo me quedaba solo en el barrio hasta que tuve que irme con ellos. O sea que todo empezó fue ahí, mi papá una parte importante de mi carrera. Yo tenía 13, 14 años, ya, pero yo siempre fui alto, yo a los 12 años tenía ya 5'10", 5'11". Mi padre estaba aquí, me acuerdo, yo jugaba de la Farmacia Báez. Él me llevó una vez, me puso a jugar con la Farmacia Báez. Señor Báez me enseñó muchísimo a jugar primeramente primera base. Después fue yo aprendí a jugar los outfielders. Okay. Me acuerdo que el señor Báez tenía contrato con Detroit cuando eso. Después hubo unos problemitas ahí, se cayó. Después me moví de liga. Empecé a practicar ya aparte. Y ya cuando me fueron a ver, que me invitaron a la Academia de los Dodgers, el señor Eleodoro Ayala fue que me firmó, respaldado por Rafael Ávila. Me acuerdo que mis padres estaban aquí en Estados Unidos. Tuvo que mi tío Jorgito firmar por mi padre. Así fue que se dio la firma. Bastante, pero ha cambiado para bien. Creo que ha cambiado para bien porque le ha dado un matiz diferente a lo que es el entusiasmo, a lo que es la vibra del deporte. Antes tú no podías dar un jorrón y quedarte parado en el home plate. Si te hacía eso, te iban a dar un bolazo. Ahora no, ahora tú haces lo que tú quieras y lo gozas y para acá y para allá y todo lo que hace la gente. Pero a la gente le gusta. Y creo que es un plus para nuestro deporte que necesitaba quizás ese pequeño, esa pequeña picantico que le están poniendo a estos muchachos ahora en el deporte. Ahí está Vladimir, ahí está Tati, ahí está Debo. Uf. Hay muchos muchachos nuevos ahora. Hasta me enojo cuando lo mencionas. yo creo que Debo, Tati, está este muchacho hijo de Jerónimo Peña, Jeremy Peña, tremendo, tremendo prospecto y buenas condiciones. Peña, straight away center field, hit well, all the way back, that ball's gone, walk it off, Jeremy Peña, Astros win this game on a two-run, walk-off home run. Todos esos muchachos, Devers, el mismo Ramírez, ese de ya es un veterano, Ramírez, el de Cleveland, pero es uno de los que tenemos que poner siempre la vista sobre él porque tiene tremendo talento.
Bueno, tendría que sobrepasarla y chequearla mil veces, porque hay tantos peloteros buenos que tú no sabes. Tú tienes tres equipos en uno. Para yo decirte ahora mismo una alineación, no creo que sería lo correcto, sino que tendría que primeramente informarme y documentarme bien y a ver y cerrar los ojos y coger uno con los ojos cerrados, porque todos son buenos. Es que es muy difícil. Yo sinceramente te digo que para tú hacer un line-up de todos esos muchachos con tanto talento y con esos números que ya han puesto en su joven carrera, es difícil. Y el problema también es que tenemos tantos peloteros que tú no sabes dónde elegir, a quién elegir, porque son todos buenos, se merecen todo estar en el clásico porque tienen el talento y tienen los números y tienen el deseo también de participar y representar su país. Pero creo que el manager que le toque manejar ese clásico va a tener un poquito difícil y a la vez fácil. Dolor de cabeza bueno, mira. Sí, porque son donde quiera que tú elijas, pero el problema va a ser los fanáticos. No, que tuviste que poner aquel, tuviste que poner este, pero es un buen dolor de cabeza. Hay que recordar que solo salen 9 jugadores al terreno, no son 10, ni 11, ni 12. Son 9 los titulares. Son tantos peloteros que tenemos buenos que tú puedes hacer 3 equipos en uno. Yo creo que cuando tú hablas de completo, si te pones a analizar, y a ver, yo creo que hay mucho, mucho más talento ahora que antes. Mucho más. Joven, talento joven. Antes, acuérdate que antes los peloteros subían ya de mayor edad a las grandes ligas. Más maduro, más veterano. Igual que los peloteros cubanos que ya vienen hechos de su país. Ahora mismo hay una camada de peloteros jóvenes nosotros que ya a los 19, 20 años ya están dando palo en la liga. El caso de Soto, Tati, Vladimir, y van a seguir subiendo más. Vi un muchacho ahí de los Piratas, no me acuerdo el nombre ahora mismo. O'Neill Cruz, que una sensación también. Jeremy Peña, demasiado pelotero bueno. Licey para mí significa Henry Rodríguez en Dominicana. Yo representé mi equipo de Licey, representé de corazón, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Hay mucha gente que conoce más a Henry Rodríguez del Licey que a Henry Rodríguez de Chicago, de Montreal, porque son fanáticos de verdad de nuestro equipo del Licey, que siempre es el equipo titular, como diríamos en nuestra pelota dominicana. Y la gente a veces dicen el Matatán y ya saben que soy yo, pero aquí dicen el Matatán y no saben quién es. O sea que Licey para mí me abrieron la puerta, se lo agradezco con todo mi corazón. Y creo que si no es por el Licey, no hubiera el Matatán Henry Rodríguez. Vamos a mencionar 3 personas y usted la describe con una palabra. Fernando Ravelo. Un fajador. Manny Mota. Un maestro. De Ángelo Jiménez. Un buen compañero. No, Henry Rodríguez siempre ha estado aquí un poquito alejado, pero callado, como siempre lo he sido, pero siempre estoy disponible a la fanaticada dominicana que saben que tienen a Henry Rodríguez aquí con todo el cariño de siempre y agradeciéndole siempre el apoyo y el cariño que siempre me han dado. Y que compren la camiseta. ¿Verdad? Compren la camiseta también. Edición limitada. Así mismo, no se queden fuera. ¡Cayó el primero de la entrada! Como narrador, hay que destacar las condiciones excepcionales de mi hermano Franklin Mirabal. ¡Se está cayendo el estadio Quisqueya, Juan Marichal! Es emocionante, es electrizante. ¡Here's the pitch! ¡Impactante! ¡Yes! Un hombre que realmente pone a gozar a quien sea mirando un juego de pelota. ¡Ay, lo engañó como a un niño chiquitico, esponchado! Por eso bien se merece el gran premio internacional que recibirá próximamente Franklin Mirabal. ¡Ahí vienen los Tigres del Licey! Hola, hola mi gente, mi nombre es Penny Baez y los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales. Sencillito, @PennyBaez. Crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. A
Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. En ARS Reservas abrimos nuestras puertas para darte más salud para seguir disfrutando. ARS Reservas, más salud para los dominicanos. El gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas, aumento en la inversión económica para los atletas y sus federaciones, capacitación de los entrenadores, firma de acuerdos como el proyecto Indómita, que revolucionará el deporte escolar y comunitario, un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país, como el campeonato de béisbol otoño-invernal, la Liga Dominicana de Fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales. No hay dudas, el cambio llegó al deporte dominicano. ¿Crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos: vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Señor, ¿usted juega lotería? Claro, mi hermano. ¿Y qué lotería usted juega? Bueno, yo no me dejo engañar. La única que se puede llamar lotería de verdad es la de la una de la tarde. La Lotería Real. Y no hay manera. Lotería Real, la número uno es a la una de la tarde. No te confundas, la única y original de verdad, verdad. Lotería Real está pegada, las demás son pendejas. Hola, mijo. Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. Ay, hombre, mijo, ¿tú no sabías? Las artes ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh-huh. Y ni se vencen. Mamá, ¿usted está segura? Claro. Oye, tú que vives metido en las redes no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá. Tu acta no se legaliza, no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo. Un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos.
es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todo, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. ¿Qué es Parquéate Bien? Es un plan piloto que procura generar conciencia a la hora de parquear en las calles del Distrito Nacional. Es muy fácil colaborar parqueándote bien en las vías. Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en la señal de no estacione, el mismo será removido por un agente de la DGCET que recorre las zonas durante el horario de operación. ¡Parquéate bien! Here's the pitch, bomba. Here's the pitch, sabroso. It's over. Se acabó. El Licey está en la serie final. Me voy a poner malo. Qué bonita. Qué bonita se ve esa pizarra. Victoria para el equipo azul. This is Licey time. El equipo del que todos quisieran ser. Estamos en la serie final. Estamos en la serie final. ¡Que viva! ¡Que viva el equipo azul! El béisbol debe agradecer el retorno hace varios años de Franklin Mirabal. ¡Sabroso! Se ha convertido en esa agujita que da cuerda. Narren en inglés, caime atrás. Que da alegría. Una para el equipo azul. Que da sensación. What a play! What a catch! Nadie puede explicarte una jugada más perfecta que Franklin Mirabal. Here's the pelepón del bate nada más. La bola pica buena. Con Franklin, yo estoy en el play, estando en mi casa. Nada personal. Bueno, se siente como se ve. Era lo que esperábamos. Nosotros trabajamos duro para esto y hoy estamos celebrando el pase a la final y con Dios delante la corona 23. Mensaje a la fanaticada azul. Que sigan ahí, que todavía falta, pero se la vamos a entregar. Con la 23. Señores, Mel Rojas Jr. con nosotros. Se siente la emoción, se siente la algarabía. Conectó su tercer cuadrangular de la temporada en este último partido del round robin. Cuéntame de las emociones. Súper emocionado, súper contento de que pasamos a la final. Tenemos todo el talento del mundo, empezamos jugando muy lento en el round robin y como que era, estuvimos ahí empate con ellos y con los demás equipos. Y eso demostró todo el talento que tenemos, que hasta jugando mal podíamos tener éxito y gracias a Dios pasamos a la final. Inmediatamente a jugar en la final contra las Estrellas Orientales, ¿cómo están las expectativas para eso? Imagínate, ningún enemigo aquí es débil. Yo sé que la gente tiene Licey y Estrellas, piensa que nos van favoritos a nosotros automáticamente, pero ellos tienen muy buen equipo, han bateado súper bien y tienen buen picheo. Nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte y dando lo mejor de nosotros para llevar a la 23. ¿Imaginaste que ibas a dar ese jonrón? Para serte sincero, no estaba buscando jonrón, se me pegó ese jonrón y gracias a Dios nos llevamos la victoria, que es lo importante. Gracias, Fer. Seguimos celebrando, señores. Jorge Alfaro. Sin dudas, una pieza clave para las victorias y para que nuestro equipo clasificara. Alfaro, clasificamos, una pieza clave para todo esto. ¿Cómo te sientes? No, pieza clave fue todo el mundo. Yo no jugué solo, nosotros estábamos allá afuera luchando por cada juego y nada, como lo puedes ver, estamos disfrutando los frutos de lo que hicimos. Vamos a seguir para adelante, todavía falta juego y vamos a dar 100%. Esto, somos una familia. Vamos por la 23.
Licey campeón. Es impresionante. La diferencia, yo creo que en los últimos 3-4 partidos, tanto Estrella como Licey pudo ejecutar mejor el juego, jugar el juego pequeño de manera más consistente. Emilio Bonifacio, desde este triunfado, señor, celebrando por todo lo alto que clasificamos a la gran final, desde el día 1, aportando tanto dentro como fuera del terreno con tu liderazgo. Cuéntame, ¿cómo te sientes con esta clasificación? Nada, súper contento. Tuve hombre viejo celebrando como un niñito y esa es la meta, seguir ganando, que aprendan de esa cultura que yo aprendí a temprana edad y gracias a Dios, súper contento. Bueno, vamos a enfrentar un equipo súper aguerrido, que está bastante bien conformado, al igual que nosotros, por eso ambos estamos hoy en las finales, a seguir jugando buen béisbol y a la fanaticada que nos siga apoyando. Un gran desempeño tuyo en este round robin, unos números excelentes, ¿qué va a esperar la fanaticada en la gran final? Nada, pedirle a Dios ese mismo juego, es simplemente el proceso de la preparación. Al final uno no controla el resultado, pero esperemos que siga ese resultado para motorizar la ofensiva del equipo. Ahí está, los números están ahí, señores. Grupo La 23. Grupo La 23. Saludos. Oye, la Lidón debería reconocer el gran trabajo de Franklin Mirabal. ¡Opa! El mejor narrador de la pelota dominicana, lo dice Papá Radio. ¡Quítense del medio! Así que Franklin, el único narrador que baja al pueblo. Trabajo durísimo, felicidades mi hermano, fanático de lo que tú estás haciendo. ¡Me voy a poner malo! Licey campeón. Atención. ¡Arriba! ¡Arriba el equipo azul! Seguimos en Mujeres en los Deportes, este segmento que llega aquí desde Applebee's, el lugar perfecto para degustar las mejores bebidas, los mejores tragos que usted pueda experimentar en su vida para ver el juego y demás aquí en Applebee's, en la Tiradentes y también en Downtown Center. Ahorita vamos a comer, así que preparen por ahí que vienen unos platos exquisitos como solo lo sabe hacer mi gente de Applebee's. Y hoy, una invitada muy especial. El boxeo dominicano ha ido creciendo, ha ido evolucionando y una de esas mujeres que se ha destacado y que usted la va a escuchar por mucho tiempo es Claribel Mena. Bienvenida a Impacto Deportivo. Claribel, que parece de todo menos boxeadora. Cuéntanos, Claribel, ¿cómo entras a este mundo y por qué decides ser boxeadora? Saludos. Gracias por la invitación a este programa tan visto y tan popular, Impacto Deportivo. Pues como siempre he resaltado y he dicho, yo vengo de familia de boxeadores. ¡Ah, eso es! Mi abuelo fue uno de los grandes entrenadores en sus tiempos, quien formó a campeones como fue Héctor Acero Sánchez, Agapito Sánchez, Julio César Green, entre otros. Ah, entonces de ahí un día decidiste, dijiste yo voy a hacer, o venía desde pequeña ya demostrando esos dotes especiales. Bueno, puedo decir que eso lo llevo en la sangre, pero lo que me llevó, lo que me hizo tomar la decisión de entrenarlo fue una situación la cual estaba atravesando. Yo soy madre soltera, tengo 4 niños. 4 niñas, sí. Wow, eso te hace aún más especial. Sí, yo estaba pasando por una situación y una amiga me hizo la sugerencia, ya que yo siempre he sido una muchacha atlética y he estado muy relacionada a lo que es el boxeo, o sea, nací entre guantes. Me hizo la sugerencia, su padre es entrenador, y ella me dijo, ¿por qué tú no intentas a ver si te abren puertas en el boxeo? Y nada, lo intenté y ahí comenzó esa linda historia. Cuando hablas de una situación, ¿puedes decir que te refugiaste en el boxeo económica y emocionalmente? Sí, lo puedo decir. Fui víctima de maltrato físico, verbal. También estaba atravesando una situación económica muy fuerte. Y en el boxeo, sí, puedo decir que se me han abierto muchas puertas, ya que
por esa línea del boxeo, soy entrenadora personalizada. Sí, vengo con una línea deportiva, de ropa deportiva. ¡Qué chulo! Sí, sí. Estoy promocionando un calendario, estoy buscando patrocinadores que me ayuden. 12 meses con la rompecorazones y 12 frases de superación y de superación personal. Esto tiene aún más pues valor, porque de tú venir desde abajo, del piso, con 4 hijos, es difícil a veces entrenar. Y ahí hay dos mensajes, como emocionalmente tú puedes recuperarte por medio del deporte, que quiero que le dé un consejo a todas esas mujeres que quizás no encuentran el punto, y cómo tú puedes pues también mantenerte y sacar adelante pues una familia. Bueno, es un poco difícil en mi caso ser madre. Ya yo soy la proveedora de mi hogar, de 4 niños. Y mantener el equilibrio y cumplir con todo. Y mi deporte, que es muy exigente. Eso es, porque hay mujeres que no pueden ir una hora al gimnasio no pueden ir. Exacto, pues yo soy madre, yo soy madre, yo soy padre, yo soy amiga, yo soy amiguita de mis niños cuando tengo que jugar con ellos, tengo que hacer tareas, un sinnúmero de cosas. ¿Y cuántas horas tú entrenas al día? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, yo entreno de 8:30 a 12 del mediodía. Entre ellos están estudiando, exacto, tú estás entrenando. Escuchen ahí, mujeres. Yo me levanto tempranito, yo desayuno a mis niños, los preparo, los llevo al colegio y luego de ahí me voy a mi lugar de práctica. Una vez regreso, recojo mis niños. ¡Wow! Sí, recojo mis niños, o sea, los que salen a las 12. Las demás salen un poquito de un horario, tienen un horario más extendido. En la tarde, cuando mis niñas llegan, me voy. Llevo a mi niño a la sala de tarea. Escuchen eso. Llevo a mi niño a la sala de tarea y luego ahí voy al gimnasio o salgo a correr. Y así, y aún así puedes darte y cuidarte. Así. O sea, de verdad que la rompecorazones, que ya yo me sé la historia, pero cuenta por qué eres la rompecorazones. No es porque sea mala ni ha roto. No. Tú no has roto ni un corazón. No, nada de eso. Incluso. Yo puedo decir que mi nombre, o sea, yo rompo corazones positivo, de una forma positiva. Pero el nombre de rompecorazones, Karen, viene, o sea, del club donde yo practico. Uno de los entrenadores, yo acabé de un sparring y mientras él me quitaba la utilería, él me dijo: prospecta, tú cuando subes al ring a romper corazones, tú deslumbras, el tu poder, o sea, uno verte a ti, uno se deleita mirándote, como, o sea, tu talento. Y yo, wow. Y se me quedó el nombre. Uno de mis compañeros lo escuchó y luego me dejaron de llamar Claribel. No, me decían rompecorazones, y se me pegó el nombre. Háblanos de la gente que dirá: ¿y dónde la puedo ver? ¿Cómo ve una pelea de ella? Cuéntanos de dónde has estado, cuál es la pelea más significativa que has tenido hasta el momento y ya cuántos años tú llevas desde que tomaste esta decisión de entrar al boxeo. Bueno, tengo 3 años boxeando a nivel profesional. La pelea más importante para mí fue la pelea que yo perdí, mi segunda pelea. Para que tú veas. Sí, porque esa pelea sucedió bajo, o sea, hubo algo turbio, pero fue, yo la perdí. Pero es como dicen, perdiendo se gana. Ahí fue que yo pude ver que yo tenía potencial para seguir. Y yo tengo, hay una frase motivacional con la cual yo me identifico mucho. El éxito en la vida no es vencer siempre, sino no darse por vencido nunca. Y lo he implementado y me ha funcionado. Rendirse no es una opción. Espero este 2023 salir a pelear. Que viene, claro. Háblame de eso, porque ya 2023, ¿cuál sería, si ya tú tienes en plan una pelea que viene por ahí, para nosotros estar atentos y darte seguimiento y poder verte? Bueno, he tenido muchas propuestas internacionales. ¡Qué bien! Sí, claro, que sí, tuve una para Canadá, otra para Inglaterra. Pero no la pude tomar porque mi entrenador tenía un compromiso con otro atleta y por eso no la pude tomar. Pero espero y declaro por fe que 2023 vamos a pelear por una faja en el nombre de Jesús. Eres una mujer de mucha fe. ¿Qué haces tú antes de subir al ring? ¿Algún ritual? ¿Algo que tú haces? Tú dices, yo tengo que siempre. ¿Qué haces? Bueno, antes de subir al ring, yo desde que abro, cuando cierro los ojos, le doy gracias al Señor. Al levantarme, lo mismo. O sea, yo soy de las personas que piensa que Dios es la fuente de todo.
Dios es, no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Eso, vengo de familia cristiana, doctrina cristiana, y nada, sin Dios es la puerta, sin Dios nada. ¿Tú antes de subir, entonces? Sí, yo oro, claro que sí. Yo antes de subir, yo oro y me encomiendo al Señor para que el Señor me cuide a mí y también cuide a mis rivales. Ha sido todo color de rosa en estos 3 años, se te ve muy radiante. Cualquiera dice, wow, yo quiero practicar y pelear, porque si es como ella se ve y la ha mantenido así, ¿ha sido todo bonito? Bueno, no. En este camino he derramado muchas lágrimas, he atravesado muchas situaciones, entre ellas no encontrar apoyo, ya que yo no tengo un manager, o sea, mi carrera la he estado llevando yo. Tengo que agradecer mucho a mi maestro, Vicente de la Cruz, a una persona que no la puedo dejar, a Franklin Núñez. Sí, yo te veo siempre con Franklin Núñez y él ahí apoyando. Veo que él, porque es una persona de un gran corazón, yo me imagino que también pues ha aportado mucho a ti. Sí, es una persona muy, muy humana. Y yo nací en su gestión como comisionado. Y lo que tengo de conocimientos, a lo que pude ver, que siempre apoyó el boxeo femenino y aún no está en su gestión como comisionado y sigue apoyando, colaborando, una persona muy, muy humana, siempre está presto a cualquier situación. En lo que hay una pregunta que quiero, exacto, hablar de boxeo femenino, pero dime qué a ti te gusta comer, degustar aquí en Aposbí, que para nosotros entonces pues traértelo inmediatamente, ya tú me dijiste por ahí, pero repítemelo aquí, en cámara para... Bueno, a mí me gusta mucho la hamburguesa que hace aquí. Y aquí sí son buenas. La hamburguesa ya está lista, miren aquí. Esta es, ¿cuál es esta? Avocado. Avocado R. ¿Cómo está preparada esta? Cuéntanos. ¿Y qué tipo de carne? Y aguacate, muy importante. Así que dámele un close ahí. Una grasa buena. Vamos a comer, exacto, grasa buena. Y hoy, ¿verdad? Se come pan, se rompe la dieta. ¿Cómo tú comes diariamente? O sea, ¿tienes algún régimen o tú comes lo que venga? No. Yo llevo una alimentación, ya que yo tengo que controlar mi peso, porque el boxeo es por peso. Sí. Y tengo que mantenerlo. Yo siempre trato de llevar el balance. Hay cositas que no me paso y otras que no las como, porque me suben mucho. Pero yo pienso que en todo lo que tienen en la alimentación, lo que hay que mantener el balance. Con ese cuerpazo, ¿hay algunas fotos por ahí para el calendario que se puedan poner? Atención, Franklin Núñez, tiene que mandar algo, mándame aunque sean dos, para adelantar lo que viene en ese calendario, porque tienes un tremendo cuerpo, entonces claro. Imagino que a veces, tú sabes, hay que enseñar un chin. ¿Qué viene por ahí? Dime, ¿qué tendrá ahí? Bueno, las fotos van a ser deportivas, sí van a ser deportivas, las están trabajando, sí, vamos a enseñar. Hay no que enseñar un poquito, ella se ve que es muy conservadora, sí, porque se nota. A veces la gente se confunde y uno pone una fotito y dice, pero tú en la forma te das cuenta, ¿cómo ha podido lidiar? Porque sé que quizás han habido propuestas, ¿cómo tú has podido lidiar ese tema de verte bien con estar en un mundo de hombres en el boxeo? Porque yo sé que hay su momento que uno dice, ¿qué hago? Bueno, sí, se me han presentado situaciones, pero la he sabido manejar, ya que soy una persona que donde llego, mi marca son mis valores y el respeto, y bajo esa marca yo me desempeño. ¿Tienes pareja actualmente? Es un poco difícil ese tema, lidiando en este del boxeo y demás. No es difícil, porque las mujeres que desempeñamos las disciplinas de artes marciales, las personas tienen una idea, un concepto erróneo. Nosotras somos muy cariñosas. Sí, sí, se nota. Sí, muy cariñosa. Incluso eso ayuda hasta a ser disciplinado y a calmar la ira. Incluso personas con problemas de ira, los psicólogos y psiquiatras le sugieren que entrenen boxeo para que se desahoguen, pero estoy soltera. Y si alguien quiere patrocinar, si alguien quiere, ¿cómo se maneja eso del negocio? Imagino que sin patrocinadores para ti no hay pelea. Entonces, ¿cómo se acercan? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿El contacto
tuyo, de tu manager? ¿Cómo lo hacen? Porque no tienes manager. No, por mis redes sociales, en Instagram me pueden seguir como rompe rayita corazones 90. ¿Rompe rayita normal o abajo? Rayita abajo. Rayita abajo corazones 90. Rompe rayita abajo corazones 90, ahí pueden contactarla, sí. Y ver también, vamos a tener ahí viendo algo de video tuyo en esta entrevista de lo que has hecho. ¿Y cómo defines este 2022 en tu carrera? Bueno, para mí ha sido un año muy bendecido. Mi carrera ha ido en ascenso mucho. Y también Dios me premió con mi clasificación. Soy la número 5 en mi peso a nivel mundial y para mí eso es algo. Wow. Bueno, a ti te veremos. ¿Dónde te veremos? Porque a mí no me gusta decir cómo te ven, no. ¿Dónde, como un hecho, dónde te veremos a ti, rompecorazones? Bueno, yo digo que dilo sin miedo, ¿dónde te vamos a ver? Ya, está hecho. Amén. Bueno, me verán. Yo quiero pelear por una faja mundial. Quiero que el Señor, eso es algo circunstancial, pero quiero que Dios me dé la oportunidad. Este 2023 ya el paso sería ir fuera, ¿verdad? Sí. A lo más ya a la propuesta que has tenido, pero entonces no te puedes ir sin entrenador. No. Ah. No es ético irme sin mi entrenador, wow. Sin mi equipo de trabajo. Exacto, porque eso es lo que van a estar en mi esquina. Sí, claro. Wow, es algo, me imagino, sí. que es difícil a veces, exacto. Porque es un equipo. Pero ya este 2023 sabemos que las propuestas van a llegar. Y el boxeo femenino, ¿cómo lo ves tú? Y desde tu punto de vista, ¿qué tú entiendes que falta? Ese apoyo, ¿qué falta? Bueno, el boxeo femenino está ahora mismo en la República Dominicana en crisis. ¡Wow! Carecemos de boxeadoras por la causa de que no tenemos apoyo. Y en mayoría las boxeadoras son madres solteras, son fajadoras. Muchas veces no pueden dedicarse, o sea, no pueden entregarse completamente al deporte. Y no encuentran salida y optan por trabajar y abandonar. Claro. Abandonar la carrera. Tan linda que se ve la mujer en el ring, tan emocionante. Ya por último, si quiero pues que tú me digas un poco de la definición también para ti de lo que es una mujer practicar deporte y desde tu punto de vista todo lo que ha aportado a tu vida para que inspire a otras mujeres. Bueno, el deporte suma, por donde quiera, suma. Suma a tu salud, disciplina, a tu vida, o sea, a tu vida emocional, suma mucho. Y para nadie es un secreto que muchas mujeres atraviesan lo que es baja autoestima y eso ayuda mucho, ya que los deportes, cualquier disciplina, no tiene que ser el boxeo, o sea, cualquiera que tú quieras, que te quiera entrenar, te ayuda también a tu condición física. Así, bueno. Como decimos, a verte mamazota. Claro que sí, miren, esa pierna ahí, eso es una pierna que eso es trabajado, y así la puede tener usted también, porque eso está a la orden del día de unas cuantas pesas y mucha disciplina. Gracias, rompecorazones. Este 2023 venimos rompiendo el ring. El ring que vamos a romper y el corazón de usted también que sigue Impacto Deportivo y Mujeres en los Deportes. Vamos a seguir degustando aquí en Applebee's. Y recuerden pues que las mujeres mandan en los deportes. Bye bye, gracias. Tu por segunda. Franklin Mirabal. Cuidadito. Revolucionó. Here's the pitch. La narración. El corredor en tercera. Viene para la goma y es. ¡Señores! Porque Franklin pertenece al circuito de narración de los Tigres del Licey. ¡Ahí vienen los Tigres del Licey! Y lo que tú quieres es. Que te vean es lo primero. Uh-huh. Que te recuerden a tus familiares porque tú no eres de ese equipo. Y además de eso, que los que son de ese equipo vivan y gocen con eso. ¡It's over! Y yo no creo que está mal, cabe todo. Franklin es un gran profesional. Aquí en la capital, en Santiago y en todo el país, manda el equipo azul.
¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas. La realidad pandemia y pospandemia. Conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. La pelota está aquí, a un clic de distancia. JuancitoSport.com.do. Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita Juancito Sport. Sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo e invierte ese tiempo en jugar con su hijo. Los García se sienten siempre protegidos al encontrar un seguro médico internacional con cobertura local. Laura, desde la comodidad de su celular, solicita la asistencia para poder celebrar en casa. Somos un seguro que mira al futuro y te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. El apoyo al deporte base es una de las políticas que el gobierno está desarrollando de manera integral, porque sabemos que una nación que crece con los valores del deporte es una nación sana.
En ARS Reservas abrimos nuestras puertas para darte más salud para seguir disfrutando. ARS Reservas, más salud para los dominicanos. Hola, mijo. Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. Ay, hombre, mijo, ¿tú no sabías? Las artes ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh-huh. Y ni se vencen. Mamá, ¿usted está segura? ¡Claro! Oye, tú que vives metido en las redes no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá. Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. ¡Tu acta no se vence! ¡Cállate atrás! Usted puede ver un juego donde Franklin Mirabal está narrando y usted cierra los ojos. Y sigue viendo el juego con los ojos cerrados, solamente escuchando la narración de Franklin Mirabal. Hay un tigre en primera, hay un tigre en segunda. Que más que un narrador, es un coaching deportivo. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. Usted puede odiar, imitar o elogiar a Franklin, pero no lo puedes ignorar como narrador. Batazo a lo profundo por el left field. El jardinero izquierdo va caminando tranquilito, señores. La narración dominicana está en deuda con Franklin Mirabal. Ay, 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 ay. Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Ahora hablamos de baloncesto, de la NBA, y aquí está don Cristian Rojas. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Saludos, Franklin, contento de estar en el día de hoy aquí en Impacto Deportivo a través de CDN Deportes. Hoy hablaremos sobre Magic Irving Johnson. ¡Qué grande fue Magic Johnson! Franklin, no solamente la grandeza, sino la belleza, la estética del juego que manejaba Magic Johnson, que hacía las cosas ver fácil, pero sobre todo ese juego precioso del baloncesto fue su gran etiqueta en la NBA. Un ícono de todos los tiempos. Vamos a gozar un poco más de lo que fue esa gran carrera de Magic Johnson. He had a passion, an incredible passion to play basketball. He loved the game. He loved to entertain the crowd. Magic's just a great basketball player. He's the best I've ever seen. He was my driving force. I just don't think there'll ever be another 6'9 point guard that smiles while he humiliates you. Now the ball in low to Magic Johnson. No, look to Kareem Starr. Es el dealer de los dominicanos. Automayella. ¿Dónde están los carros más hermosos? Automayella. Los carros más modernos. Automayella. El dealer de los dominicanos. ¿Y cuál es la mejor batería? Oh, Baterías Cometa. Ahí es que prende Baterías Cometa. ¿Estoy elegante? Claro que sí. Es que yo visto de Leonardo Fifth Avenue.
Farmacias Medicar GBC. Abierto todos los días y con grandes descuentos. No lo olvides, Medicar GBC. Me hace falta un televisor. Pero eso está en L&R Comercial. También una nevera más grande. También en L&R Comercial. L&R Comercial tiene sucursales en todo el país. Y lo más importante, que en L&R Comercial todos califican. Vamos arriba, vamos arriba. Cuando Franklin agarra ese micrófono, el Boni va rumbo a primera. Con la capacidad creativa que tiene Franklin. Ahí vienen los Tigres del Licey. Porque el béisbol es muy aburrido en su formato tradicional. ¡Se fue el corredor! ¡Se fue! ¡La perdió! ¡Vamos arriba! Tú tienes que tener un tipo como Franklin. ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los Tigres del Licey! Provocando la atención de la gente permanente en el juego, generándole las expectativas a la gente que no le genera el juego mismo. Se levanta la gran fanaticada del equipo azul. ¡Se acabó el relajo, Billy! Por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Ahora hablamos de boxeo y aquí está el gurú, don Franklin Núñez. Franklin, ¿cómo estás? Yo feliz y contento como siempre de estar en contacto con mi gente de Impacto Deportivo. Hoy hablaremos sobre un grande, Mike Tyson. Puntos relevantes de la carrera del gran Mike Tyson. Bueno, en el 1986 se convirtió en el boxeador más joven, apenas 20 años, y ser campeón mundial del peso completo. Fue sin dudas el más relevante, el más taquillero y uno de los boxeadores que más dinero ha ganado. Eso es correcto. Y a continuación, un reportaje que resalta grandes momentos de la carrera de Mike Tyson. Vamos arriba. Entró una carrerita, pero ahora es que falta béisbol. Dime, Rafa, mi hermano. ¡Hey, Fernan, mi hermano! ¡Hey, papá! ¡Se está cayendo el estadio Quisqueya, Juan Marichal! Por aquí vemos a Santos Peralta, uno de los mejores locutores del país. ¡Ey! Don Fernando Custodio. ¡Don Billy Reynoso! Ahí, sí, mírenlo ahí, es el popular Billy Reynoso. ¡Ey! ¡Se levanta! ¡El disparo primero! ¡Yes! ¡I can't believe it! ¡Me voy a poner malo! ¡Hay un tigre en primera! ¡Hay un tigre en segunda! ¡Victoria para el equipo azul! This is Licey Time. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie. Para progresar en su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad.
Dominicana, dominicano. Somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La pelota está aquí, a un clic de distancia. JuancitoSport.com.do. Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita Juancito Sport. El gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas, aumento en la inversión económica para los atletas y sus federaciones, capacitación de los entrenadores, firma de acuerdos como el proyecto Indómita, que revolucionará el deporte escolar y comunitario, un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país, como el Campeonato de Béisbol Otoño Invernal, la Liga Dominicana de Fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales. No hay dudas, el cambio llegó al deporte dominicano. ¿Qué es Parquéate Bien? Es un plan piloto que procura generar conciencia a la hora de parquear en las calles del Distrito Nacional. Es muy fácil colaborar parqueándote bien en las vías. Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en la señal de no estacione, el mismo será removido por un agente de la DGCET que recorre las zonas durante el horario de operación. ¡Parquéate bien! ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. Hablen de otra vaina, háblame de Super Regato. Que no me hablen de otra vaina, que no sea de Super Regato, porque que me encanta. Me gusta Super Gato, esa vaina. Dale duro, muchacho. Me gusta Super Gato. Dale duro, muchacho. Me gusta Super Gato. Dale duro, muchacho. Me gusta Super Gato. Dale duro, muchacho. Ja. Con la garantía de doble A Motor, la para de la pieza. ¿Quién puede con esto, Super Gato? ¿Esto es Mayimbe? Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Tenemos una tierra buena,
fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo. Un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y dándole las gracias a todo el que me apoyó siempre, como a mi papá, a mi familia por ser el soporte de mí, y a Boston por confiar en mí desde que tengo 16 años. Me dieron la oportunidad y aquí estamos, gracias a Dios, y a todo el estado de trabajo de Boston por siempre llevarme por el camino bien, y a todas las personas que siempre me apoyaron, todo como Cora, mi abogado, todas esas personas que estuvieron alrededor mío durante mi carrera, y le quiero dar las gracias. Nunca, porque es lo único, como siempre lo he dicho, es lo único que sé hacer y es lo único que me gusta. Y aquí es que disfruto, aquí es que me siento bien jugando el béisbol, y no, nunca perderé esa hambre de hacer lo que me gusta. No, eso nunca puede cambiar. Yo sé lo que hago y siempre trato de disfrutarme, y eso es lo que trato de mostrar a mi compañero. Que disfruto el juego, me divierto y todos los días salgo a divertirme, y sé que ellos a veces me ven y me preguntan, pero nunca me gustaría como verme mayor que alguien en el clubhouse, sino trato de ser la misma persona con todo el mundo y disfrutar igual. Yo pienso que estamos bien, tú sabes que todo el equipo a veces necesita una pieza más, pero en la situación que estamos me siento confiable, y sabemos los peloteros que hemos adquirido, y el bullpen ha mejorado bastante con las adquisiciones que hemos hecho, y son cosas que con el favor de Dios se van a mejorar. Son cosas que pasan y sabemos lo que está pasando, pero con el equipo que tenemos ahora mismo me siento confortable. Swing a high fly ball left center. Reaching back, it is off the wall. Here comes the run. Verdugo is in. Devers the hero tonight. The Red Sox walk off another one and they win it over Toronto. ¡Ay! Se acabó el programa tan bueno que estaba. Pero nada, nos vemos la próxima semana aquí en Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana.